Brugal. El Brugal está aquí en Puerto Plata. Está allá. Y ustedes pueden entrar a Brugal. Ustedes pagan $1 por persona. Y le enseñan todo el sistema. Y le dan su trago también de bienvenida. Si ustedes desean comprar algún pote de romo o souvenir que tienen ellos, como dominó, tienen chaqueta, todo eso, ustedes lo pueden comprar. ¿A dónde que queda? La fábrica de romo Brugal, aquella que está ahí. ¿Lo rojo? No, no, el techo negro, pedo, el techo blanco con... Ah, con negro. Sí. Blanco con negro. Pues quiero dar una pincelada. Brugal diariamente, produce 24.000 cajas de romo todos los días. Equivalente a 582.000 botellas de romo diario. Noviembre y diciembre la producción hay que doblarla. Un 30% se exporta y un 70% se queda aquí en la República Dominicana. Ah. El romo de exportar no es el mismo. No es el mismo. Que se queda aquí. Creo que se queda aquí. El de exportar lleva menos alcohol. Wow. ¿Entendiste? Sí. Entonces, el que queda aquí está más picante. Ok. Claro. ¿Pero saben por qué se llama mangú? ¿Por qué? ¿No saben por qué se llama mangú? No. ¿Y cómo están comiendo algo que ustedes no saben por qué se llama? Oigan, no. La historia de mangú. La historia de mangú viene de hombre bueno. ¿Entendieron? Mm. Hace muchos años vinieron unos americanos, como dicen la gente. Ahí llegaron unos gringos, la gente de los campos. Ahí llegaron unos gringos con hambre. ¿Qué le vamos a hacer de comer? Dice la una a la otra. Ahí lo que hay plátano. Vamos a majarle plátano. Y vamos a ponerle caña arriba y los plátanos majados. Entonces cuando le bajaron su plátano y se lo dieron a comer a la gente, a los hombres, uno en inglés dice al otro, hey, men good, hombre, tú estás bueno, hey, men good. Ah, men good. Dice la mujer a otro, oye, ¿cómo que le dicen el plátano majado? Men good. Y se quedó así. ¿El animal? No. La piedra azul. La piedra azul. Eso existe, solamente existe en República Dominicana, especialmente en el sur del país. Okay. En Barahona. En Barahona, la persona que vio esa piedra tan bonita, en el mar, muy bonita, dice, wow, qué piedra más bonita. Él la combinó con el nombre de su hija. La hija de él se llamaba Larisa, o se llama Larisa. Se llamaba Larisa, y él quiso combinar la piedra que viene del mar con el nombre de la hija. Entonces, le cortó el nombre a la hija, Larimar. Como la piedra viene del mar, se llama Larimar. Larimar, ok. La combinó con el nombre de la hija. No es tan profundo como otros que hay en el país, tú ves. Se llegan hasta el mismo. Solamente si van a bajar, tienen que tener un poquito cuidado con la escalera, que está un poquito de valor. Thank you.
la usa mucho para hacerle té a los niños, para que se duerman. ¿Eso qué es? Eso es una planta de anís. ¿Cómo se llama? Anís. ¿Anís? Muy bueno, de barata, ábrala. Abre y rómpela así para que tú sientas más el olor. Se hace té casero para los niños, para que se duerman rápido. Listo. Ya tú sabes. ¿Qué va? Calle, una jaulita, veniendo pajaritos, veniendo periquitos. Se encontró con un turista en la calle. Ese turista, wow, beautiful, beautiful. Le dice el turista al señor, how much? Dice, ese es el macho y esa es la hembra. Ah, porque no habla inglés, ¿cómo es? Pero el turista no entendió bien. Le dice el turista al señor, you crazy? No crece mucho, se quedan chiquitos. Tú ves que no habla inglés. No crecen mucho. Ese era el pino que te estaban diciendo. Este. Vamos, sí. Está la lámpara humilladora. Y ese chiquito comparado con lo que yo tenía. La tinaja. La tinaja, esto procesa el agua. Esta acá tú le pones el agua por la mañana. Normalmente en los campos las mujeres van y buscan agua en los ríos. Se la ponen por la mañana y ya para las 12 de día o la 1 ya el agua está fresca. Sí. Esto la enfría. Se debaja. Se llama tinaja. Aquí te cubo la leche, aquí está todo. Esto se llama el molinillo, ¿conoces el molinillo? No. Eso es para hacer los jugos. Entonces usted agarra una guanábana, ¿conoces la guanábana? Sí. Usted agarra una guanábana y la mueve con eso, como una batidora. La mueve.